Bien, amigos, continuando con el programa, nos visita Roberto de la Cruz, gerente general de AOC en el Perú. AOC es la reconocida compañía fabricante de productos electrónicos especializados en visualización de alta definición, como televisores, entre otros productos. Vamos a conocer un poco esta industria competitiva, pero bastante consolidada y con interesantes planes para el futuro, ya que en el 2020, dentro de un par de añitos y un poco más, vendrá el apagón analógico. Y esto vamos a conversarlo y entender un poco qué significa y cuáles son las perspectivas para este futuro 2020. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Coméntanos un poquito de AOC antes de entrar al tema del segmento local y conocer las perspectivas. Danos una introducción, por favor, de quiénes son ustedes. Claro. AOC es una marca que pertenece al grupo TPV, Top Victor Electronic, que es un grupo taiwanés con más de 70 años en el mercado mundial. Ya. Es dueña desde el año 2014 de la marca Philips también, en lo que es display. Ya. Okay. Tenemos presencia con 5 fábricas en China, 1 en Polonia, 2 en México, 2 en Brasil y operación a nivel mundial, ¿no? Tiene segmentado el uso de la marca AOC, por ejemplo, en todo lo que es Latinoamérica y en China, por supuesto, en Brasil también. Y la marca Philips la utiliza para Brasil, mercado brasileño también, y para el mercado europeo. Y en el mercado chino también. ¿Y en el mercado local no hay marca Philips en displays? No. Okay. O sea, tenemos un acuerdo con una fábrica japonesa para la distribución de Philips a nivel Latinoamérica, pero en el Perú no entra como la operación. Muy bien. Pero nosotros sí tenemos operación hace 10 años. En el Perú AOC tiene ya 10 años. 10 años. Este año cumplimos 10 años de operación. ¿Y el portafolio de productos son televisores? Tablets, monitores, y digital signage. Digital signage, todo lo que es pantallas interactivas comerciales. Kioscos interactivos. Así es. Los tótems, los video wall, las pantallas RGB, por ejemplo, la que hemos colocado, por ejemplo, en el Estadio Alianza Lima, que ahora tiene 3 pantallas RGB. Esas son también de AOC. Ok. ¿Y paneles publicitarios? También hemos vendido algunos. Por ejemplo, en Radio San Borja vendimos hace unos 5 años un panel. Yeah. Tenemos alquilado un panel en el Estadio Alberto Gallardo. Y en Plaza San Miguel también hemos colocado 2 paneles. Muy bien. De estas líneas, me imagino que los televisores es quien marca. Definitivamente. Quien marca el ritmo. Definitivamente. Y ahora se estará vendiendo mucho para el Mundial. Ahí pasa algo curioso con el tema de los televisores, ¿no? Siempre en año mundial la venta se dispara increíblemente. ¿El año previo o en el mismo año? No, en el año del Mundial. Okay. Por ejemplo, el último Mundial, en el año 2014, la venta se incrementó muchísimo. Después, al año siguiente cae. Después empieza a levantar un poquito con las eliminatorias, pero vuelve a tener un pico muy importante. O sea, el fútbol mueve esta vaina. Es correcto. Por eso es que todos los retailers se han visto afectados este año, porque este año no ha habido fútbol de calidad con Copa América. Con Copa América, ¿no? Ya. Porque, por ejemplo, en el año 2015... Pensé que me ibas a decir fútbol de calidad. Y yo no, tú sabes que hay fútbol europeo y acá se ve mucho, pero, por ejemplo, en el año 2015 estuvo la Copa América, que fue en Chile. Okay. El año pasado fue la Copa América por los 100 años de celebraciones de la Copa América y también hubo un pico competencia. De venta. Y bueno, Perú estuvo bien, de verdad que se vio motivado eso para que haya buenamente televisores el año pasado, pero este año no ha habido competencia de Copa América y el mercado se ha caído en junio bastante. Okay. Por eso es que los retailers han aprovechado esto para poder hacerlo cyber, porque era una manera de poder levantar la venta, ¿no? Perfecto. Roberto, coméntanos este tema del apagón analógico que vendrá en el año 2020. Mira, ¿en qué consiste esto? Mira, cómo se demoran las cosas aquí en el Perú, que esto apareció en el año 2010. Sí, pues, ¿no? Efectivamente. ¿No? Nosotros estuvimos invitados en la presentación. Nosotros ese día, con los señores de Falabella, presentamos un Pocket TV. Ya. 2010 también año de mundial. Entonces, presentamos un Pocket TV con señal digital. Se vendió bastante bien, pero de ahí el tema se enfrió. Okay. Tú sabes que en provincias prácticamente no hay señal digital, solamente es en Lima. Nosotros, como AOC, ya hace varios años traemos todos nuestros televisores digitales. Eso se habla por el sintonizador digital. Okay. Eso significa que con señal aérea se va a poder visualizar los canales de señal digital, que todos los canales aquí en el Perú lo tienen, ¿no es cierto? Pero eso de realmente, cuando uno tiene ya cable en cualquiera de los operadores... Ya es irrelevante. Así es, ¿no? Pero sí ha salido una normatividad que ahora las marcas vamos a tener que identificar el televisor
si es que no trae sintonizador digital. Pero ya muy pocas marcas traen sin sintonizador digital. Ya, pero entonces, ¿qué cosa va a significar el apagón analógico? Ya no va a haber ninguna transmisión. Claro, eso significa, el apagón tecnológico significa que si un televisor de estas de antenas de conejo se mantienen hasta 2020, no funcionarían. Pero, como te digo, si tú le colocas un cable de cualquier operador, va a tener señal. Ok. Pero debe haber, ¿cuántos televisores hay en el Perú? ¿Se tiene un estimado de...? Mira, lo que yo te puedo decir es que... ¿50 millones de televisores? Claro. ¿Más? Quizás más, ¿no? Mira, hay que tener en cuenta que no... O sea, si hablamos de población, estamos hablando de casi 32 millones de habitantes, ¿no? Entonces, Entre cuatro, por el número de familias, y dos. Por dos o por tres. Entonces, podríamos llegar casi a los 50 millones de televisores. Claro. A nivel anual, se venden alrededor de 1.250.000, está estimado para este año, por ejemplo. El próximo año, año de mundial, se espera llegar a casi 1.500.000 televisores. 1.500.000 televisores. Así es. ¿Y ustedes qué participación de mercado han logrado conseguir después de 10 años de operación? Actualmente tenemos alrededor de 14% de market share. Okay. Y somos la tercera marca después de los coreanos. ¿Esto a nivel nacional o es a nivel nacional? Okay. ¿Y el televisor se vende por canal tradicional? Los retail, los supermercados, los especialistas y los distribuidores. Más canal moderno, ¿no? Más canal moderno, así es. Okay. ¿Todavía quedan organizaciones dedicadas únicamente a la venta de televisores? Ya no. ¿A qué te refieres? O sea, iniciativas de comercialización que solamente estén especializadas en televisores. No, porque combinan todos los electrodomésticos, ¿no? Pero hay tiendas pequeñas en el centro de Lima donde venden también el negocio tradicional. Por ejemplo, Iraoka comenzó así, ¿no? Claro, hace muchos Iraoka años. Iraoka encuentras pues absolutamente así es, todo, ¿no? Así es. El concepto de Smart TV ha revolucionado también la forma como se acceden a contenidos y no solamente de televisión, sino uno puede navegar por la web a través de una Smart TV, etc. El televisor inteligente, ¿no? Exactamente, el televisor inteligente. ¿Qué viene en esa línea? ¿Qué cosa podemos esperar en el futuro sobre este tipo de innovaciones en el televisor? Mira, justo hablábamos en el PAD, yo presenté mi tesis acerca de la evolución del televisor. Uh-huh. ¿Ya? Y en toda la investigación que yo hice, en mi opinión, lo que viene es el televisor holográfico. Yeah. El costo de un televisor, el 80% es el panel. Entonces, el panel es prácticamente un monopolio entre 5 fábricas muy grandes en el mundo. Yeah, y por ahí se están despuntando las iniciativas para... Así es. Y que te va a salir acá un holograma. Así es. Entonces, va a ser en tres dimensiones. Así es, claro. Ese va a ser el futuro. ¿Y hay prototipos de esos, no? Sí, ya se están desarrollando, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, hay que ser sinceros que uno de los pioneros en todo el tema tecnológico es Samsung, ¿no? Claro. Samsung tiene un departamento de innovación al cual le dedica mucho porcentaje de la venta. De su venta. Casi 7%. Es una empresa sumamente innovadora, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ves las perspectivas de venta en lo que resta del año 2017? Claro, mira, el año ha estado bastante duro, ¿ya? Pero nosotros hemos crecido bastante porque ya este año... Invéntate un campeonato de fulbito, pues. Claro. Te inventas un campeonato de fulbito, sube la venta de tele. Claro, pero este año nosotros hemos crecido básicamente porque ya desde el mes de enero teníamos nuestros Smart TV. Okay. Con nuestra nueva plataforma del Smart TV Alliance, que es de una plataforma de Philips. Okay. Entonces, con eso, de verdad que la venta ha incrementado bastante. Yeah. Ya en el mercado peruano, para que tú sepas, el 80% de los televisores ya son Smart. Okay. Entonces, para nosotros era fundamental ingresar al tema de Smart. Pero ahora hay otra tecnología, que es el Ultra HD. Yeah. ¿En qué consiste? ¿En qué se diferencia? Es mayor resolución. Es el 4K, el famoso 4K. Yeah. Si tú me preguntarás si hay contenido para ver Ultra HD, no existe contenido. Hay muy pocos videos en YouTube de 4K, pero el peruano es aspiracional y quiere tener su 4K. Claro. Es por eso que nosotros... Aunque no le sirva todavía para nada. Así es. Pero vendrá pues rápidamente así la cobertura. Netflix, así es. Claro. Así es. Entonces, es la combinación del Smart con el Ultra HD. Y nosotros ya lanzamos también nuestro Ultra HD en tres modelos, ¿no? En el 50, 55 y 65 pulgadas. La competencia también tiene Ultra HD de 43 y de 49. Pero realmente un Ultra HD tú lo vas a apreciar en televisores grandes, de formato grande, ¿no? Claro, porque ya
Normalmente antes se perdía pues la definición con un televisor muy grande. Así y ahora es. Ya es una Así cosa... Es. No, y es increíble, se ve espectacular, de verdad, ¿no? Es claro. espectacular. Ahora, el mercado ha crecido tan rápido en el Ultra HD, lógicamente, empujado por los coreanos, uh-huh. porque es lo que más venden Samsung y LG, que el mercado ya en unidades es prácticamente el 27% del mercado en Ultra HD. ¿Cada cuánto tiempo una familia peruana, en promedio, cambia su televisor? Mira, antes habían estudios que decía que lo cambiaban cada 10 años. Ahora, con este cambio tecnológico tan agresivo, ¿no? cambian en 2 o 3 años. ¿No? Estos televisores LCD, los LED, pueden durar también 8 o 9 años. Yo tengo televisores que tienen 10 años en mi casa. Claro. Y son LCD y siguen funcionando. Pero como el peruano es aspiracional, quiere siempre más, lo, que, lo último. ¿No? Bueno, no solo el Ultra HD, el Smart. Evidentemente, eso, ¿no? evidentemente. ¿Cuánto esperan facturar este año? Esperamos llegar a los 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Es un crecimiento de casi 25% en comparación del año pasado. Es bastante ambicioso. Bastante. Buen bono, te llevarás, hombre. Ah. Esperamos llegar, ¿no? Estamos ahí, de verdad que hasta junio estamos en las metas y que tenemos muy buena expectativa para terminar el año bien. Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer de tu empresa. Y esperamos pues que el lanzamiento de este Ultra HD siga siendo exitoso para ustedes y puedan llegar a sus objetivos comerciales. Definitivamente. Muchas gracias. Fue el señor Roberto de la Cruz, gerente general de AOC en el Perú. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.